encuentren excelentes. Le doy la bienvenida a un nuevo video. Si es primera vez que te encuentras por acá por mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Les cuento que me encuentro en un lugar increíble. Estoy en Chichiriviche. Esto es un paraíso, señores. A mí en lo personal me encanta lo que es el sol, el mar. Yo lo amo. Y en este lugar, el Estado Falcón, se encuentran las mejores playas de toda Venezuela y las islas. Y esto es lo que vamos a comprobar el día de hoy, mis amores. Vamos a ir a un lugar increíble y también es un poco caro. Es una isla ubicada acá. Así que de inmediato comencemos con este video. ¡Vamos! Les quiero mostrar, antes de ir al malecón a agarrar una lancha, miren, este es el pequeño pueblo de Chichiriviche. Acá podemos encontrar muchísimas cosas, licorería, lugares donde venden ropa. Miren, hasta acá en la playa hay ofertas en el pueblo. Podemos conseguir artículos playeros en $5, es decir, que están rematando los trajes de baños acá. También tenemos licorería, los lugares donde se comen las empanadas. Acá consigues de todo un poco. Ok, ya voy aquí caminando para el malecón. Vamos a ver más o menos en cuánto están los precios de las lanchas. Miren qué lugar tan hermoso. Este es el malecón de Chichiriviche. Es un lugar increíble. Allá están todas las lanchas. Ya les voy a mostrar los precios. Por acá tenemos el alquiler de las lanchas. Cayo Muerto sale en $40. Cayo Sal en $50. Cayo Peraza $60. Varadero $70. Cayo Sombrero $120, Pescadores $130, un paseo corto para todos los cayos sale en $180, el paseo largo $250 y todo el día en una lancha te sale por $320. Pero como buena venezolana que soy, sé regatear, sé decir no cargo más dinero. Bueno, conseguí un precio demasiado accesible. Voy a ir a Cayo Pescadores por tan solo $20. ¿Qué les parece? De $130 lo bajé a $20 y ustedes dirán, pero Nati, ¿a qué se debe esto si marca un precio en una carta y cuando tú vas a pagar lo pagas más económico? Es porque no hay turismo, hay muchísimas lanchas y hay muy pocas personas. ¡Qué belleza! Siento que estoy en el paraíso. Miren, aquí están todas las lanchas y ya me voy a montar. En el camino a Cayo Pescadores podemos conseguir a Cayo Muerto acá. Este es un cayo muy lindo. Hay muchísimos cayos cerca. Y el que se ve allá chiquitico es Cayo Peraza. Por acá anteriormente se encontraba un cayo, Cayo Pelón, pero desapareció hace más de 10 años. Lo único que se puede ver son unos palitos allí y más nada, y la parte donde estaba el cayo que se ve negra. Cayo Pescadores se encuentra a 20, 25 minutos, depende del ritmo que lleve la lancha, del malecón. Esto que vemos por acá se llama Los Peñones. Acá no está apto para que las personas se vengan a bañar porque acá es un criadero de tortugas. No está permitido que nadie ingrese a este lugar. Es un lugar muy lindo. En esta parte de acá el agua es cristalina. Se puede ver para la parte de abajo. Bueno, no sé si ustedes lo logren apreciar, pero se ve increíble. Por acá ya estamos llegando a Pescadores. Ya les voy a mostrar un poquito más. Cayo Pescadores se caracteriza porque es una isla súper bajita, el agua es muy cristalina. Esta isla también se caracteriza porque acá más que todo vienen son lanchas, yates, personas con muchísimo dinero. No sé si ustedes pueden ver la diferencia, pero en el video anterior que yo grabé, allí estaban 12 ostras por $2 y aquí está en $5 la docena de ostras. Está muchísimo más caro que en Playa Los Cocos. Pero es por lo que les estoy diciendo, porque acá vienen puras personas con dinero. Otra cosa que también les quiero decir es que me estaban contando que acá podemos encontrar más de 20 yates que se estacionan en un momentico. Pero yo estoy llegando, es un poco temprano, vamos a darle chance para ver si puedo hacer unas buenas tomas más tarde. Y hay dos lanchitas deportivas por los momentos, vamos a esperar que empiecen a llegar. Vamos a empezar a meternos. Miren el agua súper, súper clarita. ¡Ay, demasiados pececitos chiquiticos! ¡Qué lindo! Se ven los peces claramente porque el agua es muy, pero muy cristalina. Es una belleza. No sé si ustedes los pueden apreciar por acá, pero ahí están todos los pececitos. Esta isla es muy parecida a Los Juanes. Acá en Venezuela Los Juanes son demasiado famosos porque ahí se prenden unas rumbas demasiado buenas. Les voy a explicar, Los Juanes es como una piscina en el medio del mar.
El agua es súper clarita, es súper bajita y ahí llegan muchísimos yates, lanchas deportivas, peñeros, entre otros. Después de 5 minutos que llegué, ya veo el primer yate que viene entrando. Vienen bastantes personas allí. Como pueden ver, ya hay muchas personas en este lugar. Cuando llegué, creo que habían como 4 o 5 lanchitas, pero cada vez que pasa el tiempo van llegando más y más. Miren. Algo muy peculiar de esta isla es que todos los vendedores vienen en sus peñeros o lanchitas, por decirlo así. Traen langostas, también te traen ostras, piña colada. Aquí consigues de todo un poco y yo no me traje bloqueador, creo que ya estoy un poco rojita, ya me está ardiendo la cara, pero ya les voy a mostrar cómo se encuentra este lugar. A pesar de que no hay muchas personas, vienen llegando poco a poco. Miren, por acá alquilan flotadores de unicornio. Qué lindos están para los más pequeños de la casa. Averigué a ver si había bananas, pero no hay. Eso es muy típico acá. Es una lanchita, te colocan en una banana y te pasean por todo el mar. Miren cómo está todo alrededor, muy lindo. Ya hay más personas llegando. Aquí están las chicas que hacen masajes. Ellas cobran $10 cada masaje. Y por acá te alquilan los tolditos con 4 sillas. Tienen un costo de $10. Miren este peñero, cómo se encuentra decorado. Está hermoso, tiene flores alrededor. La señora acá vende piña colada, se ven increíbles. Como les había dicho, los vendedores acá llegan es en peñeros y miren, ya van a empezar a prepararla. Tomamos la piña, licor, un poquito de licor. ¿Lleva licor? ¿Qué tipo de licor lleva? Licor de coco, coco mambo. Coco mambo, ok. ¿Qué más lleva? Lleva azúcar, después de la azúcar se pone a licuar, después lleva el hielo. Ok, perfecto. Ya van a ver qué rico queda esta delicia. Ok, le colocan un toque de granadina al vaso para luego proceder a servir la piña colada. Oh, eso a mí me fascina. Riquísimo, miren, ya está casi lista. Qué rico, qué emoción. Tenía años que no probaba una piña colada acá en la playa. Por acá tengo el vasito de piña colada, como lo pueden ver. Trae la piña, la colocan con un poquito de hielo, leche condensada. Arriba le colocan piñita y un poquito de licor. 4 vasitos de esto sale por $5. Vamos a probarla a ver qué tal está. Qué rico. Para mí es una bebida muy refrescante acá en la playa porque trae lo cítrico de la piña y lo dulcito de la leche condensada. A mí en lo particular me encanta, está demasiado buena. ¿Qué? No lo puedo creer. Miren, un peñero y están vendiendo por acá brochetas. En este momento están prendiendo el carbón. Tienen toda la isla inundada del olor tan rico que hay. Miren, en el momento que llegué, habían alrededor de 5 o 4 lanchas, no recuerdo muy bien. Pero en este momento hay más o menos como 30, ya estaba empezando a llegar. Y les quiero mostrar un yate que llamó muchísimo mi atención. Ok, bueno, por aquí ya vienen arrancando, pero igualmente yo me acerqué. Están recogiendo ya las anclas. Pero miren, yo estuve más o menos investigando y tú, para poder estar en un yate así rentado, tiene un costo alrededor de $1000 el día. Miren, por acá están todos los vendedores, están vendiendo langosta, piñas coladas, pinchos de camarón, pincho de carne. Por acá tenemos el yate, el cual les acabo de contar. Vienen llegando más lanchas deportivas, peñeros. Esto ya se está poniendo full. Esto sí que es una playa de lujo en Venezuela. Miren, por acá están vendiendo sombreros, tobilleras, collares, ostras, arrechón. Está todo increíble por acá. El precio de los sombreros es de $20 y las tobilleras y collares sale cada uno en $5. Y ustedes se preguntarán, Nati, ¿por qué este video se llama así? Como es una playa de lujo en Venezuela, y es que lamentablemente el poder de la mayoría de todos los venezolanos es muy bajo. Uno viene para acá, para la playa, es a disfrutar un poco, a distraer la mente de tantas cosas y en mi caso a mostrarles a todos ustedes cómo es la realidad en mi país. Mientras tú este sí te puedes pagar una langosta en $20,
La puedes conseguir en un callo más cercano o en el pueblo en $10, es decir, mitad de precio. Igualmente las ostras. Acabo de indagar acerca de esta isla y me están contando que la mayoría de personas que están acá traen alrededor de $3,000 o $5,000 para poder disfrutar acá. Muchísimo dinero para el sueldo mínimo acá en Venezuela, y lamentablemente son personas que están con el gobierno, personas enchufadas, y bueno, viven la vida de esta manera. Mis amores, y les cuento que esto no es todo el día de hoy. En este momento voy a ir a Cayo Sombrero, es un cayo muy cerquita de acá, de Cayo Pescadores, y para mí es uno de los mejores cayos, así que vamos. Aquí ya estamos llegando a Cayo Sombrero y lo primero que puedo ver es que hay muchísimas lanchas deportivas, botes, pero esta es la parte de atrás, ya les voy a mostrar lo lindo de esta playa. Ya estoy entrando acá al otro lado de Cayo Sombrero. Miren los colores tan espectaculares que podemos ver acá. ¡Qué belleza este sitio! Ay, esto sí que es un lugar paradisíaco. Esto es un lugar sumamente hermoso. Los colores que tiene el agua, toda la tranquilidad y paz que refleja este lugar. Y bueno, mis amores, después de haberle mostrado todas estas bellezas que tiene mi hermoso país Venezuela, no me queda más que invitarlos a que vengan a disfrutar. De verdad que es un paraíso hecho realidad. Yo sé que hay que traer dinero, pero uno siempre busca la manera de ahorrar para poder disfrutar. Y bueno, mis amores, si hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, dejar los comentarios en la parte de abajo y compartir este video para que llegue a más personas. Yo soy Nati Show y nos vemos en un próximo video. Bye. Los amo.